Sabático, ¿qué tal chicos? Estuvieron girando en un fin de hace poquito. Quería preguntarles, abordar el tema por ahí, de cómo vivieron la gira, qué onda la gente de allá. En Vera estuvimos el viernes y el sábado en Reconquista. Se copó la gente. Conocemos a amigos, a gente, varios, y se prendieron. En Reconquista no tanto, teníamos a uno o dos, pero estuvo bueno, hubo 160 personas. 60 personas, no 8. Así me contaban que fue como una especie de centro cultural. En Reconquista tocamos en Errares Divino. Un lugar muy bueno, nos recibieron muy bien, o sea, fue el sonido impecable. Y en Vera tocamos en un bar, en Bar Rock se llama, que la verdad los rebancos de los pibes de allá que lo empezaron a hacer porque no había nada, ya no había ningún lugar donde puedan tocar bandas y ellos apostaron y la verdad está yendo bien, así que bien por ello. Bueno, con respecto al estilo de ustedes, en mi parecer creo que es un estilo nuevo. Quería abordar ese tema de allá, con qué tipo de bandas tocaron, si la propuesta, tanto como los músicos, digamos, entre las bandas que han tocado o el público, si, realmente cómo vieron el impacto. En Reco tocamos con una banda que hacía ska, pero el género nuestro es de reco pop, porque no escucharon ciertas combinaciones de pedales de efectos que hacemos nosotros, como el choro y el tenen, y se copa. Peculiar, peculiar. Creo que también, al tener también esa mezcla del punk con el surf y el indie, por ahí muchos de los que estaban ahí flashearon, decían, pero como punk nos pedían temas de 2 minutos, de cosas, y bueno, hicimos uno de los Ramones y ahí quedaron bastante contentos, pero sí, como que flashearon mucho también por la intensidad del en vivo. El estilo es bastante nuevo. Sí, se puede decir que en el 2000 los Waves fueron los primeros en incursionar, que tampoco, no sé si es demasiado nuevo, yo creo que es la nueva cara de lo que sería hoy el punk californiano. Es una mutación. Te agarró el tiempo del punk, pero sin tanta distorsión, más los efectos del surf rock. Yo noto en la banda que está como esas tres influencias bien marcadas y me gusta cómo lo interpretan. ¿Cómo surge el grupo? Con él empezamos a hacer canciones desde que terminamos la escuela y nos vinimos a escribir acá. No sé, cada vez se acumulaban más temas, pero también era re amplio los estilos que estábamos tocando, como teníamos una especie de banda virtual, viste que no tenés límite, entonces metíamos todo. No teníamos ese cierto filtro que te da la banda física de que tenés que acostumbrarte a hacer con lo que podés interpretar. Entonces como que no se definía lo que estábamos haciendo. Un día lo conocimos a él, lo encontré tirado y lo rescataron. Sí. Una muestra de fotografía. Él era amigo de una amiga de mi novia, entonces bueno, en el momento que se fueron al baño, quedamos ahí. Entonces, ¿y de qué vamos a hablar? Acá dentro, sí, vamos a hacer una banda, pues. Y así empezamos. Al principio él tocaba el bajo. ¿Y sin batería? Y sin batería, metíamos baterías con un aparatito de él. Y bueno, hasta que un día nos cansamos de eso y dijimos, tengo que conseguir baterita y empezar a tocar. Y ahí nos confesó que en su otra vida punk era un baterista. Y ahí entró Marcos a tocar el bajo.
En marzo del año pasado fue el primer resi. Como, sí, aparte activan siempre ahí videos, son una banda tanto presente como virtual, como físicamente, así que eso a veces es importante. Hay bandas que, bueno, que grabaron el EP, está en la feria, así que está buenísimo eso también, si quieren abordar un poco cómo fue la maquetear todo eso, la producción, desde lo grabado hasta la tapa, de lo que quieran hablar. Fue el resultado de averiguar dónde, cómo lo hacemos, de qué manera, que este sí, después que nos colgaban y después que nos grababan. Ya fue, dijimos, compramos un par de cosas y empezamos a grabarlo. Yo tengo algo de conocimiento de grabación y lo hicimos caseramente. También intencionalmente con sonido lo-fi, sucio, así, claro. Sobre todo con la batería, buscamos muchos tutoriales de cómo grabar baterías y encontramos uno que, acomodando los micrófonos de cierta manera, podíamos conseguir que suene un poquito más así, como, no sé, sucio, viste que es ajá, algo, pero... sí. Más rústico. Con reverb también, que se caracteriza en mi género, reverb, que tenga reverberancia. La batería, las voces. Buenísimo, yo siempre apoyo a las bandas que producen así, digamos, desde abajo. Bueno, están los chicos de Inexorable. Bueno, sin ir más lejos, el primer disco es Continuar. Está buenísimo por ahí no depender de alguien, y valoro mucho la iniciativa desde pactar un horario, ir, tener las cosas, más allá de que la gente por ahí piensa que es fácil, se averigua el tema de los micrófonos, de cómo grabar, sí, y demás. Así sí, que... no, son horas de buscar, ver, sorprender. Yo creo que hoy tener una banda independiente es eso, es intentar, no importa cuál sea el medio, intentar mostrarlo, y eso, o sea, seguir. Viste, o sea, hoy, como que, no sé, yo creo que tener una banda te involucra de una manera muy copada en conseguir fechas, relacionarte con más personas, con conocer leyes, viste, o sea, es todo, la verdad, viste, en un primer momento pensás en solo juntarte a tocar y después vas viendo que, bueno, hay un montón de cosas y que está bueno, o sea, lleva su tiempo, pero sí, está bueno. Hay cosas que cambian, pero ya no lo hago más. No voy a cambiar. ¿Cómo surgió el tema del nombre? Habíamos empezado a grabar ya dos temas que dejamos de hacer y los queríamos subir y había que inventar un nombre. Bueno, yo tenía una canción que se llamaba 6 meses sabáticos. Esos sí fueron reales, y bueno, pero no quedaba. Entonces, bueno, a modo de acomodarlo, mi primer año, y ahí quedó. Y después, bueno, cuando se sumó él, le dijimos, mirá, el nombre está, si te copa, lo siguen usando. Le gustó, y también cuando se sumó Marcos también, o sea, eso listo, quedaron. Quedó mi primer año sabático, pero bueno, ya creo que nos resumieron a los sabáticos. Pero bueno, está bueno. Era lo esperable. ¿Algún proyecto que tengan ahora próximo? Voy a empezar a grabar una canción o dos para ir subiendo el mes que viene, dos meses más. También vamos a hacer una sesión en vivo, que la vamos también a hacer nosotros, video y sonido y toda la producción. Y cuando cumple un año el EP, y bueno, y la primicia, que vamos a tocar con Bestia Bebé y DJ en mayo. Buenísimo, ya se puede adelantar eso. Buenísimo. ¿Alguna anécdota graciosa acá en Santa Fe, en estos viajes que estuvieron haciendo? ¿Un ensayo? ¿Cuál puede ser? Que compramos una parrilla. Gracias. Le cagaron la palo. No sé cómo hicieron, pero... Logramos comprar una parrilla, sí, con lo que ganamos en la gira. Somos muy de pasado, con ensayos, tomar fernet, ya una canción de ella, y siempre lo hacemos. Y después, qué sé yo, otra cosa loca que a mí me flasheó fue
conocer gente de México gracias al EP. Loco del EP fue que lo empezaron a escuchar muchas personas en México y bueno, y salieron contactos, me empezaron a agregar chicos con bandas de allá y entre ellos... El género allá está a pleno, moviéndose mucho más que acá. Hay varias bandas muy copadas, los Blenders, O Tortuga, Hawaiian Gremlins, las tres muy recomendables, tienen buenos discos. Bueno, y te decía, y me agregó entre esos chicos, lo conocí a Bruno, que empezó a idear una discográfica indie que, haciendo material en cassette. En el DF. En México DF, y bueno, y editó Vacaciones de Verano, que en estos días lo va a alargar para venderlo allá. Buenísimo, sí, creo que alguna de esas bandas tuvimos la oportunidad, me hiciste escuchar. Me acuerdo que eran unos muchachos de México. Sí, sí. Algo que quieran agregar a la nota, bueno, lo próximo de esta fecha que me hicieron, algún saludo. Siempre trato de nombrar a la gente que está atrás de la banda sin ser parte, así que si tienen alguna persona que... familiares, amigos... Los pibes, los van, están ahí compartiendo, escuchando, grabando. Mi novia, que es la que nos edita los videos y que nos saca fotos, y que la tengo así retorturada para que no haga, pero... Están los vecinos que escuchan el ensayo. Mi gato, boludo, que se aguanta también con todo eso. Ey, la vieja... vive acá al lado y se nos aguanta. Aguantó más. Sí. No, y a vos, brother, por parte y apoyar a las bandas de acá y verdaderamente por amor a la música y el arte. No, me gustó tanto, bueno, la entrevista como la acústica. Así que cuando tenga una presentación, avisan, podemos hacer varias cosas juntos. Bueno, mejor. Vamos al país. Gracias.